Estamos preparados un poco más raros, bastante más. Pero antes, bueno, este quizás sea el de los más sorprendentes. Ya lo introdujimos en la última clase, en la de los metales, por Johann Nepomuk Marci, que es aquel señor. Se le atribuye la invención del metrónomo, pero realmente no lo había inventado él. El primer metrónomo lo había inventado Dietrich Nikolaus Winkel. Lo veremos después cuando hablemos del contorno, un artefacto bastante considerable. Pasa que Winkel no protegió bien su invento. Se dio cuenta en 1814, estaba experimentando con péndulos, porque muchos de estos románticos y postilustrados pues eran físicos, eran músicos a la vez, que los péndulos se podían estabilizar. Ideó el primer cronómetro musical, pero no lo protegió. Y dos años después, Marcel, que era aquel amigo de Beethoven, ahora le voy a decir un poco, pues patentó el invento, lo mejoró, realmente lo mejoró, y sobre todo le añadió una escala graduada, es decir, podías decir con precisión 60, 70, 80, esto fue lo que cautivó a Beethoven, que acabó alabando al nuevo aparatejo y también al inventor, porque tuvo sus más y sus menos con él. En realidad, lo que pasó, la historia, el diseño se llama Panarmonicon, y lo que pasó fue lo siguiente.